Hello, hello, good evening, good evening. Can you hear me? Good night, miss. I don't know if you hear the rain. It's raining? Yeah, right now. Okay, okay. So I guess that we have rain and different parts. Good evening, Marlene. Thank you, Robert, for being on time. Nice, Luis, Kimberly, Andrea. Rosalidia, Rebecca, good evening. Thank you for your cameras, Marlene, Ludivina, welcome. So we are 15 participants right now. Okay, so hopefully you will able to enjoy your weekend. Sarai, good evening. Nice, thank you. Right now we have 20 participants in the class. We are about to start with the attendance. Delper, welcome. Let's see, we have right here also Maria de Los Angeles. Present. Thank you. Jancy, welcome to class. Thanks. Nice. Thank you for the camera. Gracia, welcome. Leslie, Marcela. Nice. So today is Monday, right? So hopefully you did something nice. Okay, Patricia Veronica. Patricia Veronica, oh yeah, I see you're there. So welcome Luis, Luis de Jesus and Luis Enriquez. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Nice. Let's see. ¿Cómo están? Did you do something important, something funny? Para los que les gusta el fútbol, hubieron finales, creo yo, de diferentes categorías. Algunos felices, otros tristes. I'm very happy, teacher. Oh, really? You are from Santa Ana? Are yes. You from, you yes. Are from Santa Ana, right? Yes, I'm from Santa Ana. Pues, teníamos que darles una oportunidad. No lloren, pues, no lloren. Ya mucho había esperado. Don't cry. Don't cry. No, it's just a one time just for you to know how you feel, how they feel. Okay, nice. So we are 22 participants right now. So I'm going to start with the attendance, like every single class. This is the third week, okay? Estamos en la third week. And we have one more, right? So one more and then we are over and over, okay? So al final voy a mencionar eso de las notas. No puedo dar notas o mostrarlos, pero sí voy a mencionar algunos nombres que hasta ahora, al mediodía, están incompletos. Así es que, ni modo, los tengo que mencionar. Al final los voy a mencionar. So, let me see, today is Monday 31st. Okay, 31st. 31st. Vamos a ver, estamos por aquí. Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you. Delbert Alcides. Presente. Present. Nice. Franklin Osmo.
Franklin? No. Kimberly Elizabeth? Present. Thank you. Crisia Maricela? Present. Okay. Leslie Marcela? Present, teacher. Thank you. Then we have Ludivina Mendoza. Present. Thank you, miss. Luis de Jesús está celebrando todavía. Here, teacher. Okay. Que le dure el festejo. Luis Fernando. Present. Thank you, Luis Fernando. María de Los Ángeles. Present. Thank you. María Verónica. Present, teacher. Thank you. Marina Celeste. Celeste. No. Marlene Dinora. Present. Thank you, Marlene. Marta Stephanie. Marta Stephanie. No. Then we have Monica, Miguel Ángel, I'm sorry, Miguel Ángel. Thank you, Miguel. Monica Esther. Present. Thank you, Monica. Norman Bernie. No. Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth, no. Patricia Verónica. Creo que Patricia Verónica está en el chat ahí. Rebeca Saraí. Present. Thank you, Rebeca. Roberto Amilcar. Present, teacher. Thank you. Rodrigo Vidal. Present. Thank you, Rodrigo. Rosa Lidia. Present, teacher. Thank you. Samuel Alejandro. Present. Thank you. Sandra Lisette. Present, teacher. Thank you. Sonia Arely. Sonia. No. Valeria. Present. Thank you. And Jancy Yvette. Present. Thank you. Okay, nice. So at the end, I will pass the attendance one more time. Let me go back to the room. Here we go. Thank you for the cameras. Delbert, I don't see your face. Allison, Samuel, Alejandro, Luis. Luis, creo que usted está en dos dispositivos, ¿verdad? Me aparecen twice. Nice. So thank you, Ludivina, for your camera, Roberto. Nice. Teacher, me regala 5 minutos. Ya lo voy a encender, solo termino de hacer algo. Ah, ok, ok. Nice. Gracias. Bueno, let's start. Today we are going to start the unit number 4. Remember that we have to cover 5 units, ok. Tenemos que cubrir 5 unidades. Creo que ya todos ustedes las vieron en el en la plataforma y la gran mayoría está ya completo hasta la unidad 3, la gran mayoría. Y también hay varios que ya terminaron. Excelente trabajo, definitivamente. Hay varios que ya están así como que don, ya, así, don, 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 don.
Y eso es excelente, ¿verdad? Ya tienen prácticamente el 100% del trabajo de plataforma hecho y solo les hace falta llegar al porcentaje de asistencia. Porque acuérdense que las dos cosas van como que juntas, ¿verdad? Tanto el trabajo de la plataforma como el trabajo de la... la puntualidad en cuanto a su asistencia. Si ustedes ya trabajaron en la plataforma al 100% y no han faltado ninguna clase, ya están ahí bien, ¿verdad? El problema es que no se puede hacer solo una cosa. Usted puede tener 100 en la plataforma, pero no tiene 80 en asistencia. No se puede. Ya pueden iniciar a enviar los documentos. Pienso que ya ustedes saben cuáles son los documentos que se deben de completar para inscribirse al tercer nivel. Ya Inglés Corporativo ya está recibiéndolos. Mande usted su información, sus documentos, lo que tienen que mandar para que los puedan ya empezar a inscribir para el módulo 3. Normalmente termina un módulo y como a la semana viene a iniciar el siguiente. Entonces usted lo que tiene que hacer es mandar los documentos a tiempo para que usted no quede fuera. Y sí, ya lo vi, Bernie, que por ahí está. Ok, solamente eso, pues empezar a mandarlos, mándenlos con tiempo los documentos para que no estén a última hora ustedes ahí como que no me inscribí, a saber si me van a inscribir, que es, no sé, mándenlos con tiempo y entre más rápido envíen, pues más rápido las clases pues continúan, ¿verdad? Para que no haya mucho tiempo entre un módulo y el otro. Al final, bueno, de momento vemos 27, creo que ya estamos la gran mayoría. Me voy a tomar quizás unos minutos acá. Y como les digo, ya Inglés Corporativo ya está recibiendo los documentos. Mándenlos desde ya para que puedan inscribirse al módulo 3. Todavía no saben. Quiero una preguntita. Dígame, Marlene. Fíjese que yo tengo una hija que tiene 17 años. No sé si la puedo inscribir. No estoy segura. Hasta donde sé, tiene que tener número de DUI. Tiene que tener número de DUI, pero puede llamarles sí a ellos y doblemente chequear. Sí, sé que ellos tienen otros programas. Ah, bueno, gracias. De 16 en adelante se puede. Con el carnet de minoridad. Ah, ok. Gracias, Yancy. Entonces, sí, por eso le digo, Marlene, sería de que les llame a ellos y ahorita ya ellos están haciendo inscripciones para nuevos ingresos, es decir, módulo 1, para que aparte el cupo, porque acuérdense que no es, hay cupos limitados, pero sí, qué bueno que se puede, qué bueno, ojalá que sí, para que puedan incorporarse. Bueno. No puedo compartirles pantalla de este formato que tengo acá de los las notas de todos, pero sí voy a mencionar, y aunque esté un poco feo mencionarlos, pero tengo que hacerlo, porque es nuestro compromiso de ustedes y mío también, pues el hecho de que tenemos que llevar nuestras actividades al día. Felicito a los que definitivamente ya terminaron, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 11 personas de este grupo que ya terminaron todo y perfecto en 100. Así es que excelente, gracias. Pero por ejemplo, Allison, Michelle, hasta ahora al mediodía me aparecía en el 50% de la unidad 3. No sé si ha trabajado en el transcurso de la tarde. No, pero hoy en la noche voy a trabajar. Ah, ok. Sí, va en el 50, o sea, le hace falta 50 para estar al día con lo que se tenía hasta la unidad 3. Ahora, si puede ya empezar a trabajar la 4, que es la que vamos a iniciar ahora, sería genial. Gracias, Alison. Berenice, Andrea,
usted me aparecía en 75, no sé si ya trabajó en lo que va de la tarde noche. No, teacher, igual ahora por la noche o mañana o más tarde, primero Dios. Sí, está en 75, es un poquito más lo que le hace falta. Y empiecen desde ya a trabajar en la 4. Delber Alcides, la unidad 3 me aparece en 25, no sé si ya logró avanzar un poquito más. Buenas noches, sí, ahora tuve, ¿me escuchan? Sí, sí. Estuve viendo, revisando, pero primero tengo que estudiar para darle respuesta a todas sus clases. Entonces, hoy voy a continuar, después de la clase voy a continuar. Vale, ahí le voy a escribir como a las 11, que yo voy terminando acá todo esto para ver si ha logrado avanzar. 25% tiene que llegar al 80 de la unidad 3 y obviamente empezar la unidad 4, ¿ok? Veamos quién más tengo por acá. María Verónica. María Verónica. Hola. Hola, no sé si ha logrado trabajar desde ahora el mediodía que yo revisé. Le hace falta un poquito de la unidad 2 y me le hace falta el 50% de la unidad 3. Hay que trabajar ahora. Mañana voy a volver a revisar para que por lo menos en las tres primeras unidades esté mínimo 80, ¿ok? María Verónica, trate de trabajar hoy mismo, por favor. Tengo también por acá a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿está por aquí? Sí. Ok, Miguel, igual, está en el 50% de la unidad 3. Trate de avanzar ahora un 30% para que llegue al 80% mínimo requerido para pasar, ¿ok? Bernie, ¿qué le ha pasado, Bernie? Le hace falta toda la unidad 3. No, no hay ningún problema. Yo mañana se lo completo y ya lo tengo, se lo doy completo mañana. No hay ningún problema. Que no, bye. No. Pero bye. Sí, mañana no tenga por seguro que yo se lo entrego completo mañana. Bueno, está bien. Ahí le va a tocar depilarse ahora. Está bye. Bien, no hay problema. Bueno. Tengo por acá Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth, ¿está por aquí? Patricia. No sé si me contestó la asistencia, quiero ver. No, no está. Bien, no está. Quiero ver quién más me aparece por acá. Estamos buscando estas víctimas. Roberto Amílcar está por aquí. Sí, aquí estamos presentes. Roberto Amílcar, ¿qué me le ha pasado? No me ha empezado la unidad 2 y la unidad 3 tampoco. Sí, he tenido un poco de dificultad con el tiempo, pero estoy haciendo lo posible, por lo menos de irlo. Vaya, trate de trabajarme las próximas 24, 48 horas, estas dos unidades que le hacen falta, porque son dos que no hemos empezado, ¿ok? Trate de hacer el esfuerzo, yo sé que son personas que pasan ocupados trabajando, ¿verdad? Pero hay que hacer una noche de desvelo. Ok, tengo por aquí a Samuel Alejandro también. Samuel Alejandro. Está ahorita en una llamada. Oh. Ok. Sandra Lisette. Aquí, teacher. Vaya, Sandrita, usted también la tengo por aquí pendiente con un 67% de la unidad 2 y un 0% de la unidad 3. 48 horas tenemos para poder estar al 80%. Si no llegan al 100%, pues está bien, pero mínimo 80%. Los que no he mencionado es porque están
es porque están bien hasta la unidad 3, ¿verdad? Los que no he mencionado es porque están bien hasta la unidad 3 y vuelvo y repito, hay 11 personas que ya terminaron todo, ya terminaron todo. Así es que trabajemos en ello los que he mencionado. Bien, les comparto pantalla de una manera rápida. Hoy vamos a iniciar a new lesson, so let me switch back to English and let me make it bigger for you to see it better. Welcome back. That's the si no sé qué pasó aquí. Déjenme ver algo aquí. Okay, here it is. So are you able to see the screen? Yes, right? Yes, ma'am. Perfect. So welcome back. Okay, so that means that today we are going to start lesson number 4. Okay, so next week we'll finish with the lesson number 5. So let's see what we have in the lesson number 4. In this one, we will talk about food. Okay, espero que ya hayan comido para que no les vaya a dar hambre porque vamos a ver comida aquí. Okay, so let's see. 4.0. Let's see, Jancy, Yvette, Magent, could you please help me with the reading? Read the lesson objective that we have right here, please. Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Okay, thank you. Perfect. So by the end of this class, it says that you, that means we will learn vocabulary related to food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Okay, so vamos a hablar de comida, okay, vocabulario. Ahí en el libro nos aparece una pirámide alimenticia. Vamos a ver also cómo expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. Por ejemplo, alguien me puede decir, I like pata soup. Okay, it's delicious, the pata soup. Y alguien me va a decir, I hate pata soup. Okay, muy mantecoso, muy feo, se mira eso. So, likes and dislikes. Alguien me va a decir, I love spaghettis. Okay, que le encantan ahí los macarrones, como decimos nosotros, right? Y otro me va a decir, I hate spaghettis, que hay gente que no se los come. Okay, so that's what we will see. Nice. Let's see what we have. Look, like always, siempre les pongo más. Los que están en el libro, son otros y hay menos. Yo puse aquí un poquito más. So look, this is food, okay? So let's see the pictures. We have the pictures right there and we have the words, okay? We have cake, we have hot dog, salt, meat, cheese, chicken, we have an apple, corn, rice, fruit, cookie, bread, tomato, pizza, watermelon, eggs. Well, this one is just one egg. We have soup. We have right here vegetables. We have onion, salad, chocolate, hamburger, melon. We have also right here avocado, cucumber, pepper, potato, lemon, banana, sandwich, orange, and grapes. Okay, so ¿hay alguna palabra nueva o esta comida ya todo ya lo conocían en inglés?
¿O hay alguna que usted diga, ese yo no me lo podía o ese no sé qué es? ¿No? ¿Estamos bien? Por mí, la de cucumber. Cucumber, ok, el famoso pepino que nosotros comemos con ensalada o con limón, right? So that's a cucumber. Ya hoy ya no diga usted voy a ir a traer unos pepinos o quiero un pepino con chile, lo que sea, so cucumber, ok, ya no diga usted voy a hacer un poco de arroz, ahora va a decir rice. Ok, trate de, al menos en su mente, porque la gente le puede decir, está loco, si usted llega ahí al comedor del trabajo, mire, deme cucumber, deme apple, me da un poquito de rice, me da, y hasta le van a quedar viendo raro, está presumiendo que puede inglés, right? Pero al menos en la mente, usted diga, ah, voy a comer sopa, ¿cómo dijeron que se decía? Soup. Ok, de esa manera usted va a ir practicando pequeñas palabras que después usted las puede unir y formar frases, oraciones y ya después unos párrafos, unas grandes lecturas ahí. Ok, so later vamos a regresar aquí porque tengo una actividad de unas questions, ok, ahí hay unas preguntas que vamos a ir respondiendo y esta imagen nos puede servir, ok. So let's see what else we have right here. We have the food pyramid, okay? So esta es la que está en el libro. Para los que están ahí siguiendo el manual y viendo por dónde vamos, esta es la famosa picture que está en el libro. Y aquí, para los que tienen un poco de experiencia en cuanto a comida saludable, existe una pirámide alimenticia, okay, donde nos muestra o nos clasifica la comida, ¿verdad? Según sus nutrientes. And it says right here, food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables and fruits. Eat some dairy, meat and other proteins. Eat very little fat, oil and sugar. Okay, so la pirámide alimenticia nos dice que la salud es importante. Ok, para una buena salud, come bastantes granos, vegetales y frutas. Ok, come algunos lácteos, carne y otras proteínas. Y come bien poquito grasa, aceite y azúcar. Ok, si usted se fija en el triangle that we have right here the, for this pyramid, it says right here, grains. ¿Qué es grains? Granos, no. Granos. Granos, ok, las semillas, lo que casi no nos gusta comer, es lo que hay que comer más. Aunque aquí ponen el bread, cereal, crackers. ¿Saben cuáles son los crackers? Galletas. Galletas. Tortos. ¿Pero de cuáles galletas? De trigo. De trigo, las simples, las que casi nadie compra. Esas son las que hay que comer. Nosotros nos comemos las galletas de rellenas de chocolate, ¿verdad? Right? Es así. Pero aquí muestra las crackers, ¿ok? Si se fija. Hay galletas de arroz también. Ajá, exacto, de así pues sin azúcar, ok. So, cuando usted vea una cookie, usted va a ver una cosa dulce, pero cuando usted le vea crackers, usted va a ver una galletita, pero así simplona, ¿verdad? Como de esas que venden que son así como estas del dibujito, ok. La galleta. Hola. Y para referirme a las galletas de arroz o las galletas de avena, ¿cómo sería? ¿Crackers o cookies? Para mí, las de arroz serían crackers. Ya, las de avena, esas sí son cookies porque son dulces. Las que venden, por ejemplo, en el Subway son cookies. No son crackers.
son dulcitas, aunque sean de avena o de lo que sea, son cookies. Ok. El rice, no sé por qué está aquí, pero bueno, es grano. Hay que comer. El problema es que comemos este arroz y comemos tortilla y comemos espagueti. Noodles. Mire, el espagueti, nosotros, usted le puede decir espagueti, pero ya está cocinado. O sea, ya está hecho el espagueti. Oh my God, it's about to rain. And aquí noodles está crudo, mire, así, así, este, sin hacerse, right? Y acá está la pasta, ok, this is pasta, ok, de esos serían como nuestros coditos que nosotros hacemos ahí, ¿verdad? Ensaladas, cosas así. Ok, then, en la second level, we have the fruits, ok, fruit. And also we have right here, vegetables. Vegetables, fruit, vegetables. And which ones do we have right here? We have bananas, we have oranges, we have strawberries, we have apples, and we have mangoes, okay? And for the vegetables, we have the famous broccoli, carrots, lettuce, tomato, and potato. Lettuce. Ok, lettuce se escribe, pero no me vaya a decir lettuce usted, se llama lettuce. Ok, ¿qué es esto? La lechuga, ¿qué dice usted, verdad? Lechuga, dice usted. Está el repollo, que es el cabbage, y está la lechuga, que sería this lettuce. Ok, so. Ajá, those are vegetables. Then we have meat and other proteins. And in this side we have dairy. So meat and other proteins. Carne y otras proteínas, right? We have fish, beans, eggs, nuts, chicken, and beef. Okay, what is nuts? ¿Qué semillas, semillas. Okay, that would be semillas, los nuts. Fish, beef, o sea, meat es carne, y este beef también es carne, pero este lo viene siendo como un filete, right? Mira, el que tiene el huesito en medio, un filetillo. Como la chuleta. Como una chuleta, correcto, como una chuleta. Pero no, en español, si usted lo traduce, es este filete, filete de carne. This one, diary. What is diary? Son comidas que tenemos que comer diariamente. Uh-huh. It can be, ajá, can be, pero ¿qué tipo de comidas podría ser? Lácteos. Lácteos, lácteos. Okay, lácteos. Then we have right here, meal, yogurt, and cheese. Meal, yogurt, and cheese. And in the last one, we have fat, oil, and sugar. Okay, grasa, aceites, y azúcares. We have oil, we have butter, we have cream, candy, and potato chips. Okay, los potato chips en este caso son churritos, ¿verdad? Pero potatoes serían los de que son de papa. Okay, pero si yo quiero decir churro, serían chips, ok, chips. Serían como los snacks, ok. So that's what we have right here. Ok, so let's continue. We have this conversation right here. Just give me one moment. Siento que se va a ir la electricidad. Está tronando fuerte. Denme un segundo. Solo voy a traer mi cargador que este... Voy a hacer que se me apague acá.
Okay. So right now we have a small conversation right here about the name of the conversation says, how about some sandwiches? Okay, so how about some sandwiches? Okay, es una question, right? ¿Qué tal si vamos por unos sandwiches, right? So, o si comemos o hacemos o tenemos un par de sandwiches, right? Okay. So this is a conversation between Adam and Amanda. And it says right here, what do you do for the picnic? What do you want? I'm sorry. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. We don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, so this is a small conversation. I don't know if we have any new work or something that you don't know the meaning. ¿Alguna palabra o algo que no quede muy claro? The pronunciation of which one? Refrigerator. Lemonade. Let's get some lemonade. Lemonade. Okay. So Leslie, Marcela, you will be Amanda. And Luis de Jesus Colocho, you will be Adam. Okay, so go ahead, Luis. Okay, ¿me escuchan? What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, nice. Perfect. Thank you. Let's see. Maria Veronica, you will be Amanda. And let's see, Rebecca Sarai, you will be Adam. Okay, so go ahead, Rebecca. What do you want for the picnic? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy, no sé cómo se dice esa. Buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, perfect, nice, thank you. Okay, how about, aquí fíjense bien, how about, no me digan about, okay? So refrigerator, bread, drinks, lemonade,
Let's see. Buy. Let's buy. 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 Nice. So the last one would be for Luis Enriquez and Ludivina. So Luis Enriquez, you are Adam. Ludivina, you are Amanda. Go ahead, Luis. Okay. What do you want for the picnic? And how about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese? Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Hola. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, perfect. Okay, nice. About. How about? About, about, about. Nice. So let's continue because of the time. Okay, so we have right here conversation cards. Okay, so let's analyze the questions. And so probably we are going to start today and we will continue tomorrow. Okay, with this activity. So conversation cards. Okay, look, we have different questions. Okay, number one, or this one says, what's your favorite food? How often do you eat it? Okay, what is your favorite food and how often do you eat it? Okay, so for example, my favorite food is Mexican food. How often do you eat it? Like 2 or 3 times in a month. Okay, like 2 or 3 times in a month. What is your favorite restaurant and why? What is your favorite restaurant and why? Okay, oh, my favorite restaurant is Wendy's. Un ejemplo, right? Why? Because of the fresh fries. Okay, because of the fresh fries. Now the next one, it says, how often do you eat in a restaurant? Okay, so how often do you eat in a restaurant? Ok, so ahí puede usted responder con qué frecuencia, how often, se acuerdan de los WH questions, right? ¿Con qué frecuencia usted come en un restaurante? Ok, so that would be, I eat in a restaurant like 2 times a month. Un ejemplo, usted va a poner ahí lo que usted quiera. Cada una de estas las vamos a ir respondiendo, ¿ok? Ya le voy a dar tiempito. Y si no las terminamos, pues las terminamos después como homework, ¿ok? How often do you eat in a restaurant? ¿Con qué frecuencia usted come en un restaurante? Ahí usted no importa que me mienta. Usted me dice todos los días, está bien. A mí lo que me interesa es que usted le dé una respuesta, ¿ok? So, I eat in a restaurant 2 times a month, okay, or 3 times in a week, okay, so that will be depending. Then we have described an everyday meal from your country. Describe an everyday meal from your country and tell how to prepare it, okay, describe an everyday meal from your country and tell how to prepare it, okay? Usted me va a dar una pequeña descripción de una comida típica o algo que se come a diario en El Salvador, en este caso, y cómo se prepara, okay? So, pupusas, right? So, pupusas is an everyday food in El Salvador. So, it's prepared with corn, so with different ingredients that we have inside of the corn, and then we eat it with sauce and some cabbage with hot pepper,
That's like a small description. No es que me va a dar una gran descripción o una receta completa, sino que lo más práctico. Then we have, which country do you think has the best food? Okay, which country? ¿Se acuerdan de las WH questions, right? Which, ¿cuál? ¿Cuál ciudad o cuál país usted cree que tiene la mejor comida? Okay, so for me, Mexico has the best food all over the world. Now for me, oh, I think China, okay, la comida china. China is the best food ever, okay? Ahí va a depender de su gusto. The next one, what food do you refuse to eat and why? What food do you refuse to eat and why? Es decir, la comida que a usted no le gusta comer y por qué. Okay, usted me puede decir, I refuse to eat beans. Yo no como frijoles, okay? So I don't like it, okay? So I refuse to eat pata soup, okay? Yo no como sopa de pata, no me gusta, because it's too salty, because it's too, I don't like the smell, lo que sea, right? I don't like ese fresco que casi a nadie le gusta de carao, right? I don't like carao drink because of the smell. Porque huele feo, right? Nice. The next one, it says, can you give some examples of fast food? Also junk food. What is fast food? ¿Qué es esto de fast food? Comida rápida. Comida rápida, ok, comida chatarra. Esto usted puede decirle junk food, food or fast food. Cualquiera de los dos se refiere a lo mismo, comida chatarra, comida rápida, ok. So aquí le está diciendo que de, son examples, ok. For example, hamburgers, fried fries, pupusas, pizza, burritos, hot dogs, todo eso es lo que nos gusta comer y lo que no tenemos que comer, ok. So the next one, how often do you eat fast food? Ok, ¿con qué frecuencia usted come esta comida rápida o comida chatarra? Ok, aquí me va a poner usted, I eat fast food twice a week, dos veces a la semana, o lo que sea, un ejemplo, right? Then we have, what are the most popular dishes in your country? What are? Quiere decir que le está preguntando por más de uno, porque si no dijera what is, okay? What are the most popular dishes in your country? ¿Cuáles son los platillos más populares en El Salvador? Okay? Pupusas, tamales, yuca, empanadas, todo eso que es normal, tolchucos, so those are the popular dishes in our country. Dishes sería plato, ok, ¿qué tipo de plato, comida es la más famosa en el país? Then we have, what do people usually eat in an special holiday? What do people usually eat on a special holiday, like New Year? Okay. ¿Qué es lo que las personas comen usualmente en un holiday? ¿Qué es un holiday? Un día feriado, un día festivo, un día de vacación, como por ejemplo, Año Nuevo. ¿Qué es lo que la gente come, por ejemplo, en la Semana Santa? ¿Qué es lo que la gente come en vacaciones? ¿Qué es lo que la gente come en Navidad, etcétera, right? Vayan anotando porque mañana vamos a hacer estas preguntas, right? So, have you ever eaten Japanese food? Did you like it? Okay, so have you ever eaten Japanese food, did you like it? Si alguna vez, have you ever, cuando usted vea esta pregunta, have you ever
alguna vez este ha comido, ¿ok? ¿Alguna vez ha comido comida japonesa, ¿ok? Una surrata ahí asada, qué sé yo, ¿verdad? ¿Y qué le pareció? ¿Did you like it? Si le gustó, ¿ok? Ahí algún pedazo de, no sé, una cucaracha frita, qué sé yo, ¿verdad? Then we have, when did you last go to a nice restaurant and what did you order? Okay, when did you last go to a nice restaurant and what did you order? Okay, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un restaurante bonito? Okay, o lujoso, caro, ¿y qué fue lo que usted ordenó? ¿Qué pidió ahí en ese restaurante? If you visit a country where people ate a snake or duck, would you like to try it? Wow. Okay, aquí le está diciendo, si usted visita una ciudad donde las personas comen culebra y, o perro, ¿le gustaría probar? Hay lugares donde comen carne de chucho. Bueno, ahí cuando usted va para San Vicente, dicen que ahí la venden, vas a ver. So, tal vez ya ha comido y quizás ni se ha dado cuenta, right? So, entonces esa es la pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de visitar un país de esos, donde comen ese tipo de cosas, si le gustaría probar. Ok, then we have you ever eaten insects or snails? Would you like to try them? Que si alguna vez ha comido insectos, ok, o alguna cosa así como algo extraño, un animal extraño, right? Si le gustaría probarlos. Can you cook? What is the last dish that you cook? Ok, ¿puede usted cocinar? ¿Y cuál es el último plato, la última comida que usted ha cocinado? Como si usted me dice que sí. Can you cook? Usted me dice, sí, yo puedo cocinar. ¿Qué es lo que cocina? Ah, yo cocino la leche, me va a decir usted. La pongo en una olla y se cocina sola. O qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí me va a decir usted qué es lo último que usted ha cocinado. Then we have, what is the strangest food you have ever eaten? Okay, what is the strangest food you have ever eaten? Como, ¿cuál es la comida más extraña que usted ha comido? ¿Qué es lo más raro? Un tacuacín, no sé, un sutengereche, no sé, una iguana en sopa, no sé, ¿va? Ustedes viven, ¿qué comen? Pero tacuacín, ahí una cucaracha asada, no sé, una rata, lo que sea, right? Lo más extraño que usted haya comido, ¿ok? So, y si no, invente, pues, algo raro que haya comido, no sé, a veces le dan a veces una comida que uno se lo está comiendo y ni sabe de qué, va, pero sabe bueno, dice. Ok, then we have, who usually does cooking in your family, ok? ¿Quién usualmente cocina en su familia? Ok, su mamá, su esposa, su hijo, su hija, no sé, ¿quién cocina ahí usualmente? Is there a pet in your family? What does it eat? Ok, ¿hay alguna mascota en su familia y qué come? ¿Qué come? Si tiene usted un gato, ¿qué come el gato? Si usted tiene un perico, ¿qué come el perico? Si usted tiene un perro, ¿qué come el perro? So, no sé si ya las iban respondiendo de una vez. Este, y si no, este, les voy a dar un tiempito para que las contesten. Prácticamente aquí nos vamos a quedar, ¿ok? So, questions, ¿hay alguna pregunta que usted no le queda claro cómo responder o qué poner ahí? Sí, teacher, este, por lo menos una palabra ahí, este, refuse, ¿qué significa? Oh, refuse, refused.
Ok, what food do you refuse to eat? O sea, que yo le digo, quiere comer algo que sea feo, no sé qué comida no les puede gustar. O sea, refuse es como que you don't like it, que no le gusta, que usted rehúsa comerlo. O sea, por ejemplo, yo conozco gente que no le gusta la remolacha. Y ven el hígado, teacher. El hígado de res o lo que sea, hígado, y lo miran y la gente le hace feo, right? So, eso es refused, ok? Algo que usted lo mira y se le quita el hambre. Ok, teacher. Otra pregunta. Snails son caracoles, ¿verdad? Sí, insectos y caracoles, right? Wow. Ahí donde gracias, dice que teacher. Si alguna vez ha comido algún insecto, caracol o alguna cosa rara, right? So, ¿estamos bien ahí? ¿Ya tienen todas las respuestas? So, básicamente son 18 preguntas, right? So, de estas 18, no sé cuál le va a corresponder a usted. Por lo tanto, you have to answer all of them. Usted las tiene que contestar todas porque yo no sé cuál es la que le van a preguntar a usted. So, ¿estamos? Excuse me, teacher. Yeah, Luis, go ahead. This conversation course is included in the manual. Which conversation, sir? The conversation that you are included here in the screen. No, it's not in the book. No están en el libro. Esta no. Esta conversación sí. La de how about some sandwiches is in the manual. It's in the book. But this one is not. Este yo lo puse aparte. No están. Okay. Okay, Luis, thank you. So, ready? ¿Ya están todas las respuestas? Me enviaron la lluvia para acá ustedes. Lo bueno es que no me ha fallado el inter como la vez anterior, que un lío. Three pieces of glasses. Ok, we finish. Ya estamos listos con las answers. Nice. So, vamos a empezar. Probably we are going to stop. Porque ya solo nos queda uno o dos minutos, creo yo. Mañana vamos a continuar. Es importante que usted responda cada una de las preguntas para que mañana, cuando a usted le pregunten cualquiera, usted tenga la respuesta. ¿Ok? So, veamos Miguel Ángel. Miguel Ángel. Can you cook? And what is the last dish you cook, Miguel? This one. Can you cook? And what is the last dish you cook? I cook rice. Okay, rice. Nice. Listen, in this case, esto no lo hemos visto, pero más adelante usted va a ver el can. Okay, como una posibilidad y en pregunta. Okay, so aquí es, ¿puedes tú cocinar? Can, es como una habilidad. ¿Puede usted cocinar? Entonces, cuando le preguntan con el can't, usted va a responder con el can't. Usted me dice, si usted me dice, sí, yo puedo cocinar, yes, I can't.
Si usted me dice, no, yo no puedo cocinar. No, I can't, negativo. Or I cannot. Okay, cook. And then my last dish was rice. Okay, remember, tratemos de dar las respuestas completas, okay? So my last dish was rice. Okay, nice. Thank you, Miguel. So right now I have to stop right here and I have to pass the attendance. Tengo aproximadamente medio minuto para pasar asistencia nuevamente, okay? So veamos rapidito por aquí. Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Andrea. Elber Alcides. Present. Thank you. Franklin Osmel. Franklin. ¿Qué le habrá pasado a Franklin? Kimberly. Present. Thank you. Cristia Maricela. Present, teacher. Nice. Leslie Marcela. Present, teacher. Ludivina Mendoza. Luis de Jesús. Present. Luis de Jesús. Luis Fernando. Present. Nice. María de Los Ángeles. Present. Thank you, María Verónica. Present. Nice. Marina Celeste. Celeste, Marina. Hoy no ingresó Marina. Marlene. Ahí está Marlene Dinora. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you, Marta. Miguel Ángel, ahí está. Mónica Esther. Present. Thank you. Bernie, ahí está Bernie, ahora sí. Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth, no. Patricia de Morales, ahí está. Rebeca Saraí. Rebeca, Roberto Amilcar. Present, teacher. Nice. Present, teacher. Thank you. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Rosa Lidia. Rosa Lidia. Samuel Alejandro. Present, teacher. Thank you. Present. Nice. Sandra Lisette. Present. Sonia Arely. Esther, Valeria, present. Yancy Yvette. Present. Ok, Sonia Arely, se lo confirmo, no está, ¿verdad? Sonia Arely, no. Ok, nice. So we are going to stop right here. So thank you for your attendance. Thank you for being here. See you tomorrow, ok? Mañana vamos a iniciar con estas preguntas. Ustedes mismos le van a hacer la pregunta a alguien más. Dígame, Marlene. Teacher. Se me fue el internet cuando estaba pasando lista. Sí, pero ahí le puse, Marlene, no se preocupe, ahí está su asistente. Igual a mi teacher. Marina Celeste, déjeme ver, Celeste, creo que ya le había puesto a usted. Déjeme verificar. Creo que sí le puse la asistencia al inicio. Deje verificar, Celeste. Gracias. Marina, ¿verdad? Marina Celeste. Marina Celeste, si no le había puesto, fíjense, ya se lo cambié. Thank you. Ok, so see you tomorrow, ok, nos vemos mañana y ya saben los que mencioné al inicio, por favor, a trabajar en la plataforma. Los demás, so see you tomorrow, ok. Thank you, enjoy the rest of the night. Take care, bye. Thank you. Bye.